Buenos días, espero se encuentren muy bien el día de hoy. De nuevo en una nueva transmisión aquí en Deporte UNAM. El día de hoy tenemos a un nuevo compañero. ¿Se puede presentar? Hola, mi nombre es Derek. Es un gusto estar aquí iniciando esta semana. En esta ocasión vamos a iniciar con una rutina de resistencia aeróbica, pero vamos a combinar un poquito de fuerza. Espero le den la bienvenida, así como me la dieron a mí. Igual está estudiando la licenciatura en deportes. Uh-huh. Pues espero esta rutina sea de su agrado. Ya comentó, vamos a realizar una rutina de resistencia aeróbica, combinando uh-huh. un poquito de fuerza ahí para causar un poquito de tensión en los músculos. ¿Cuántos ejercicios vamos a realizar? Vamos a realizar 5 ejercicios y entre cada ejercicio vamos a realizar el ejercicio de fuerza. Cada ejercicio de resistencia aeróbica lo vamos a manejar de 45 segundos y el de fuerza 20 segundos. Terminando el ejercicio de fuerza, descansamos 20 segunditos y repetimos el ejercicio de resistencia aeróbica. Aproximadamente vamos a realizar lo que son 4 sets, como normalmente lo vamos manejando. Al finalizar cada set van a tener un minuto de descanso para que tomen agua, respiren adecuadamente para que tengan una mejor recuperación. Y pues nada, vamos a comenzar. Ya sabemos, comenzamos con un poquito de calentamiento. Me va a seguir en esta ocasión en el calentamiento Derek. Muy bien. Y pues ya saben, yo por lo general primero empiezo brincando, brincos de boxeador. Ya saben, los boxeadores utilizan mucho el brinco para empezar a elevar la temperatura. Subimos y poco a poco vamos cambiando hacia highness, poco a poco, y vamos subiendo. Recuerden respirar. No sé, Derek, ¿qué les recomiendas? Desayunar antes de entrenar, después de entrenar. Si van a desayunar algo, desayunan algo muy leve, algún snack, un jugo, un licuado. Cambiamos. Y ya. Por lo regular, una horita antes, unos 40 minutos antes, para que no les caiga de peso durante la rutina. Y finalizando, pues ahora sí, tener un desayuno más completo. Exactamente, como comentó Derek, hacemos movimientos. Recuerden, hacemos toda la cadena muscular completa y cambiamos. Algo ligero, solo es para darnos energía para realizar los ejercicios y al finalizar la rutina ya pueden comer algo más completo. Y pues nada, cualquier cosa, ya saben, lo pueden decir en comentarios y sin, con gusto se los respondemos. Aquí ya estamos haciendo fusión. Seguimos, brincos, y vamos a hacer brincos. Vamos a trabajar un poquito de pierna en la sesión, entonces también hay que calentar la parte inferior. Y nos trasladamos al jogging rápido. Y descanso. Recuerden, simplemente se eleva la temperatura corporal. Ya saben, yo casi no meto movilidad articular. No sé si Derek lo quiera complementar. Bien, vamos a estirar los brazos, palmas manos arriba, y vamos a tocar los hombros, solamente extendiendo y flexionando los codos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora palmas hacia abajo, cruzamos los brazos. Un movimiento no muy rápido, pero que sea constante. Bien, pasamos el brazo hacia atrás, si podemos jalarnos, si nos alcanzamos, si no, nos mantenemos en la misma posición. Bien, cambiamos. Recuerden que el calentamiento es algo súper fundamental en el entrenamiento. Estamos preparando el cuerpo
para la posterior carga que le vamos a dar, evitando lesiones o cualquier cosa que nos pueda pasar. Bien. Ahora, hacemos círculos hacia adelante. Hacia atrás. 7 y 8. Muy bien. Ahora, entrelazamos las manos para calentar un poquito las muñecas haciendo círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y muy bien. Ahora, vamos a pasar a la parte central del entrenamiento y vamos a iniciar con una plancha. Vamos a iniciar. Si están haciendo ejercicio en pareja, pueden invitar a un amigo, un familiar. Si no, lo pueden hacer solos completamente. Entonces, iniciamos, hacemos toque, toque. Y ahora tocamos con la mano contraria al pie. Mano derecha a pie izquierdo, mano izquierda a pie derecho. Dos y repetimos. Dos, pie y pie. Bien, este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a utilizar ya sea un escalón, una silla o su sillón, lo que tengan en casa. Entonces, inician con la pierna de preferencia, subimos, bajamos controladamente y cambiamos de pierna. Apoyen lo más que puedan sobre su talón. Así vamos a ir alternando cada pierna. Bien, ahora. Entonces vamos a hacer 20 segundos de plancha por 45 segundos de escalón, y posteriormente vamos a realizar un ejercicio. Ya saben, pueden utilizar un tapete, una manta o algo por si les causa un poquito de molestia, dado que vamos a trabajar un poquito sobre el piso. Vamos a hacer levantamiento de pierna, ya saben, lo hemos hecho varias veces, y vamos a subir. Y subimos, ¿de acuerdo? Este lo vamos a hacer 20 segundos. Al terminar estos tres ejercicios, ahora sí vamos a realizar lo que es el descanso de 20 segundos. Recuerden, esto se pasa muy rápido. Por si quieren tomar un poquito de agua, recuerden, pequeños sorbos, o agarrar aire para el siguiente ejercicio. Bien. Entonces, comenzamos con la parte principal. Listos, para los que ya van un poquito más avanzados, recuerden, si la plancha se les hace muy sencilla realizarla con una posición hacia arriba, pueden hacer con codos y hacer el mismo ejercicio para que sea un poquito más difícil para los que ya llevan un poquito más de experiencia en esto de las transmisiones. Entonces, comenzamos. Iniciamos con plancha. Plancha. Toque. Toque. Pie. Pie. Otra vez. Toque. Toque. Pie. Pie. Lo más cerca que pueda tocar el pie. Toque. Bien, y vamos a prepararnos para subir el escalón. Subir escalón. Recuerden, primer set lo estamos haciendo con... Bien, iniciamos. Lo estamos realizando con un poquito de poca intensidad para que ustedes se vayan adecuando al ejercicio. Ya a partir del segundo set va a ser más corrido. Bien. Pueden subir y bajar controladamente. Bien. Entre más alto tenga la plataforma, un poquito mejor, porque incrementa un poquito la dificultad. Recuerden, pueden utilizar silla, sillón, escalera, lo que tengan en casa. Bien. Siempre subiendo con la espalda recta, controlando la respiración. Último. Y bien. Cambio hacia bien. Levantamiento de piernas, 20 segundos. Pies no tocan el piso y subimos hasta formar un ángulo de 90 grados entre las piernas y el tronco.
Bien. Descansamos 20 segunditos y vamos por medios burpees. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, ya lo comentamos, va a ser medio burpee. O sea, sin lagartija. Entonces, estamos, eso, saltamos. Caminamos, saltamos. Si no pueden realizar el salto, con que hagan un movimiento de talón. Háganlo a su ritmo, no se apresuren. Cada uno es diferente. Si necesitan descansar durante el ejercicio, adelante. Pero traten de no hacerlo, traten de esforzarse. Bien. 10 segunditos más y vamos de nuevo por plancha. 20 segundos. Y bien, cambio. Nos preparamos para hacer plancha. Listos. Palmada, palmada, pie, pie. Bien. Bien, nos preparamos para hacer desplante saltando. Recuerden, desplante, espalda recta y bajamos. No salgan hacia adelante. Va, entonces, vamos a ir alternando piernas. Sí. Y comenzamos. Aquellos que se les sea más complicado pueden hacer pasos exactamente. Si no, seguimos saltando. 10 segunditos más, vamos por levantamiento de pierna, 20 segundos. Muy bien. Levantamiento de pierna. Tres segunditos más. Descansamos 20. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer tres jumping jacks y vamos luego a posición de lagartija, ¿ok? Recuerden, para los que no pueden realizar el jumping jack completo, hacemos un half jack, que simplemente es desplazar, ¿de acuerdo? Tres, lagartija, regresamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Posición de lagartija. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Última plancha. Vamos. Bien. 1, 2, tomada, bien, y descansamos. Último ejercicio, vamos a hacer saltos horizontales. Entonces, dependiendo del espacio que tengan, hacemos sentadilla, pequeño salto, bien, pequeño salto, sí. En el caso de que no tengan tanto espacio, simplemente pueden hacer, bien, ya saben, la sentadilla sencilla. Bien, bien, bien. Eso. Perfecto.
Recuerden, siempre espalda recta, saltamos. Eso, 10 segundos más. Y descansamos un minutito. Ese ha sido el primer set. Les mandamos saludos a los que nos estén viendo, a los que estén realizando el ejercicio en esta ocasión. Espero hayan desayunado, ya les habíamos comentado, y estén dando el máximo de ustedes. Recuerden, esta es resistencia aeróbica combinando un poquito de fuerza, pero debido al al gesto que se realiza en los ejercicios, va a haber un poquito más de impacto sobre los miembros inferiores. Entonces, seguimos otros 20 segunditos. Bien, reinicio el timer. Y 20. Comenzamos. Recuerden, primer ejercicio, plancha. Plancha. Bien, uno. Uno. Más. Últimos toques. Eso. Sí, eso. Seguimos. Escalón. 45 segundos. Ahora iniciamos con la pierna contraria. Yo inicié con derecha. Ahora inicio con izquierda. Bien. Seguimos. Recuerden mantener la respiración siempre constante, inhalando por nariz, exhalando por la boca. Diez segunditos más. Apoyen todo su peso sobre el talón. Último. Y bien. Cambio, levantamiento de pierna, 20 segundos. Muy bien. Siguiente ejercicio, medio burpee. Prepárense. Recuerden, en este caso, él lo está haciendo con un poquito de caminata de manos y yo lo estoy haciendo con brinco completo. ¿De acuerdo? Seguimos. Iniciamos. Subimos. Subimos. Esta variante que estoy haciendo es un poquito más fácil, ya que no tenemos que saltar. Veinte segundos. Recuerden, esta rutina es especial y le ayuda demasiado a los que son corredores. Tienen un gran impacto en las piernas. Seguimos con plancha. Sirve mucho para los corredores. En este caso estamos trabajando un poquito de core para que tengan una mayor estabilidad y un poquito más de
de potencia en piernas, pero sin dejar de lado lo más importante, que es nuestra resistencia aeróbica. Y cambio. Bien. Sigue. Desplantes. Vamos por desplantes. Saltando. Recuerden, si no pueden hacer el desplante completo, simplemente hagan los desplantes hacia atrás. Algo sencillo. Y seguimos. Y seguimos. 10 segundos. Siguiente ejercicio, levantamiento de piernas. 4. Y cambio. Bien, luego al suelo. Recargamos todo el tronco y hasta la cabeza. Última. Listo. Vamos por jumping jacks. Ahora vamos a hacer 5 jumping jacks. Posición de lagartija. 10 segundos. Recuerden, 5 jumping jacks. Posición de lagartija. Eso. 1, 2, 3, 4. 5. Posición. Posición. Ahora. 1, 2, 3, 4. 5 y cambio. Posición. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. Unimos. 1, 2, 3, 5. La vertica. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos. Última 5, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos por plancha. Bien, palmada, toque. Última. Palmada, palmada. Último ejercicio, saltos horizontales. Prepárense. Recuerden, no pueden hacer saltos, sentadillas normales con salto. Seguimos. Veinte segunditos más. Bien. Vamos. Último ejercicio de la segunda serie. 3 segundos. Y descansamos. Minuto y medio, va a ser un poquito más extensa la recuperación. Siempre se me olvida que traigo, ¿está? Mantenemos activo, caminamos, pero no nos mantenemos sentados. Recuerden, ese es su propio ritmo. Si necesitan descansar entre ejercicios, adelante, pero traten de incorporarse lo más rápido que puedan. Nos recuperamos, si podemos nos estiramos.
30 segunditos más, iniciamos tercera serie. ¿10 segundos? Bien, 10 segundos. Listo, comenzamos. Bien. Recuerden con plancha. Palmada. Dos. Va. Si es necesario, bajen un poquito la intensidad, pero sin dejar de realizar el ejercicio. Tres segundos. Y cambio, sigue. Subir escalón. Bien, iniciamos. Pierna derecha. Eso. Subimos. Bien. Subimos y bajamos controladamente. Cinco segundos, vamos. Último, bien. Cambio, hacemos levantamiento de piernas. Vamos. Bien, descansamos, vamos por medio burpee. Eso. Controle la respiración, tómense su tiempo, su propio ritmo. Medio burpee, vamos. No es necesario que den un salto gigantesco, solo que levanten las puntas. Segundos. Diez. Último, bien. Vamos por plancha. Eso. Eso. Y eso. Bien. Descansamos para hacer desplantes. Levantamos. Inhalamos, exhalamos. Controlado. 3 segundos. Vamos. Desplantes. Recuerden siempre la espalda recta, no nos encorvamos, sacando pecho. 20 segundos. Piernas.
Descansamos. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Vamos por jumping jacks. Bien. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Dos, tres, cuatro, bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 10 segundos, último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por plancha. Penúltimo ejercicio de tercera serie. Vamos. Va. Va. Bien. Bien. Va. Va. Su última. Bien. Vamos por el ejercicio un poquito más pesado. Saltos horizontales. Bien, iniciamos. Eso. Catorce segundos. Cuatro. Descansamos. Si terminamos, va. ¿Cuánto sería? ¿En 6 minutos? Sí. Descansamos un poquito más. Vamos por la cuarta y última serie. Vamos a cerrar con todo. Recuerden tomar agua por sorbos, no por fondo. No queremos que nos dé el famoso dolor de caballo. Descansamos un poquito más. Inhale por la nariz, exhale por la boca. Inhale profundo. No se sienten, manténganse en movimiento. ¿Cómo te sientes, Luis? ¿Listo? Listo. Vámonos. Listo. No sean unos retorcijones. Bien, pues vamos. Vamos por la última serie. Plancha. Vamos a cerrar con todo. Así como iniciamos, tenemos que cerrar. Bien. Palmada, palmada. Toque, toque. Bien, descansamos. Preparamos el escalón, silla, sillón, que estén utilizando. Seguimos.
Pierna izquierda. Iniciamos. Pueden mantener los brazos como los tiene mi compañero Lalo. Los podemos mantener cruzados. Como ustedes decidan. Es para mayor estabilidad. Bien. 20 segundos. Diez. Último. Bien. Seguimos. Levantamiento de pierna. Levantamientos. Y descansamos. Segundo ejercicio. Medios burpees. Prepárense. Ya casi acabamos. Iniciamos. Salto pequeño. Salto. Salto. Bien, pues continuamos, continuamos. Siguiente ejercicio, plancha, 20 segundos. Bien, iniciamos. Desplante, saltando. ¿Comienza? Empezamos. Eso. A su propio ritmo. Iniciamos. Vamos, penúltimo ejercicio. Jumping jack. Vamos. Va. 5, 2, 3, 4, 5. Posición de lagartija. Vamos. Vamos. Diez segundos. Vamos. Muy
Última. Bien. Preparamos para hacer saltos. Último ejercicio, vamos a cerrar con todo. Iniciamos. Así, terminamos. 10 segundos. Esfuércense. Estamos en la final. 3 segundos, va. Listo. Bien. Vamos a estirar un poco las piernas. Respiramos. Separamos un poquito las piernas para el ancho de los hombros y estiramos para tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. Bien, ahora tipo desplante, ampliamos la rodilla y nos inclinamos hacia adelante. Cambio de lado. Aquí mismo estiramos los brazos hacia arriba. Hacia atrás como si nos estuvieran jalando. A un lado, jalando el codo. Del otro lado. Y bueno, esta fue la sesión de resistencia aeróbica. Espero que les haya gustado. Por mi parte, espero verlos la próxima semana. Mi nombre es Derek. Espero que tengan una muy buena semana. Buen día. Échale ganas a todo. Esfuércense. Igual, denle la bienvenida aquí a nuestro compañero. Vamos a estar cada semana juntos. Espero les haya gustado la sesión. Un fuerte aplauso para nuestro compañero. Y pues, la bienvenida, estamos aquí para servirle. Y esto fue una transmisión más de Deporte UNAM. A las 11 va a haber, como ya saben, control de peso con Marce y Dani. Y a las 10, ¿toca arbitraje deportivo? ¿O qué toca? Aprende un deporte. ¿Mande? Aprende un deporte. Aprende un deporte. Para que igual lo tomen en cuenta. A las 10 aprende un deporte y a las 11... control de peso con Marcy y Dani. Nos vemos en la próxima sesión y hasta luego. Yo soy Eduardo. Mi nombre es Derek y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias.